Eliaquén. La final del Correcurvo Junior masculino en este Campeonato de España Junior en Sala 2018. En primer lugar presentamos a los jueces en la línea de Diana. En la línea de Diana que estará Maite, 12 platas, mientras que en la línea de tiro estará don Francisco García. Fuerte aplauso para los dos. Y los protagonistas en la Diana número 1, el arquero local representando a la comunidad del Principado de Asturias. Fuerte aplauso para Miguel Menéndez. Primera flecha de esta final, 9 para Ken. Aplica con la misma puntuación, 9 puntos también para Miguel Méndez. Segunda flecha. Este primer set es un 10 para Ken Sánchez, 19 puntos para el madrileño. Segundo 10, tiene la igualdad a 19. Este 10 de Miguel. Cierra el set Ken con otro 10, 29 puntos para el madrileño. Son 9 para Miguel, así que si las puntuaciones se confirman por parte de Francisco García. En esta final de los dos primeros puntos de set serían para qué, pero vamos a estar pendientes de lo que nos cante don Francisco. 9, 10, 9, 28 puntos pues para el arquero asturiano. Ken Sánchez, 9, 10, 10, 29 puntos. Así que los dos primeros puntos de este primer set que cae del lado del madrileño. Ken llegaba hasta gran final debutando 6 con 16 avos de final. Bosco Mateso, después de quedar segundo en el rango clasificatorio, también se enfrentaba en octavos de final y derrotaba por 3 sets, 6-0. A Pau Ramírez en cuartos de final debutaba 6-4 Pablo Orozco y en semifinales derrotaba Enrique Cabanillas por 6-2 desde el camino de Ken hasta esta gran final que de momento domina por 2-0. Va a comenzar este segundo set, como indica Maite 12, el primero en tirar será Miguel Menéndez de Vélez. Aplauso de la grada, 10 segundos y comienza este segundo set de la última final. Y
Es un 10 para Miguel. Tu 10, la réplica de Ken Sánchez. Segunda flecha de este segundo set, 9 puntos para Miguel, 19 para Castellano. Sólido. Su cuarto 10 consecutivo, que el Sánchez. Eso es 9. Tercera y última fecha de este set. 28 puntos para el asturiano. Y es otro 10, quinto 10 consecutivo, tiene la perfecta de Ken Sánchez, 30 puntos para el Madrileño, 28 para el Asturiano, pendiente de esa confirmación, y de ser así, podría los sets por delante a Ken, a esta final contra Miguel, Miguel que llegaba a la misma consiguiendo cuarto en el gran clasificatorio, derrotaba 6-2 a Diego García. Enfrentamiento Astur en 16 avos de final. 6-0 derrotaba Miguel a Jorge Castaño Rabasco Navarro en octavos, cuartos de final. Derrotaba Miguel 6-2. Bien. José Manuel Solera Sánchez y en 3 sets derrotaba Miguel 6-0 a Xavier García Caubel. Se confirman las puntuaciones 10-9-9, 10-10-10. Así que estos dos puntos de set. 4-0, este tercer set luchará Miguel por agarrarse hasta la final, por agarrar al máximo la medida de las posibilidades, luchará Ken Sánchez por cerrar vía rápida esta final de arco de curvo Junior Masculino. Esos ánimos de la grada, 10 segundos y el primero en tirar este tercer set será Miguel Menéndez de Bes. Otro 10, sexta consecutivo para qué. Es un 9-10, rayero, confirmaremos después. Pero eso es otro 10 a priori. Y eso es otro 10 rayero para Miguel. Va a costar saber quién gana este set. Última flecha para quién. Veremos si última de la final. Y eso es otro 10 para Miguel. Sí, sí, me choca. Y es un grandísimo final por parte de Miguel. Con 8 dieces y un 9. 9-9-9. 17 puntos para Miguel Menéndez. Diez, diez, diez. 30 puntos de velocidad perfecta para Ken Sánchez. Así que por favor, jueces, acompañamos a doña Maite a 12 a la línea de tiro para proclamar campeón de España. Categoría de arco de curvo junior masculino.
Oh, okay.